Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Aquí Sanford comentando otro episodio más de Murdered Soul Suspect. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, nosotros seguimos justamente donde lo hemos dejado en el anterior episodio. Recordáis que estamos yendo hacia la iglesia. Salimos del museo, descubrimos que el asesino mata a mediums jóvenes. Mediums jóvenes las trata como brujas. Un tipo que tenemos a Baxter como principal sospechoso. Hablaban de el comportamiento de Baxter escondiendo un cuadro, el comportamiento de Baxter en buscar a la chica. Entonces nuestra misión era ir al apartamento, pero hemos visto un alboroto policial que se dirigen todos a la iglesia. ¿Y quién hay en la iglesia? Pues nuestra amiga Joy, nuestra amiga Iris y nuestra amiga fantasmal Rose. Tenemos que ir a la iglesia ya. Ve a la iglesia, pues va, nada más. Encontramos un par de historias. Bueno, no, una historia, la de las piedras del tren, que es muy interesante. Y conseguimos un par de notillas más aquí en la ciudad. Ya veis que hay lugares muy ocultos. Eso podré despejarlo. Ahora que sé que puedo... No, esto no. Pues bueno, vámonos. Vámonos a la iglesia, que estoy intrigado a ver qué pasa, tío. Es una pasada este juego, de verdad, tío. No me arrepiento de nada, tío. ¿Símbolo? Creo que no acabo de pillar bien eso de los símbolos, porque hay sitios que sí, hay sitios que no, tío. Bueno, venga. Tenemos que hacer todo el camino que hicimos hace, no sé, 12 episodios, no me acuerdo. A ver qué hora es... Vale. Estamos por aquí. Esta muchacha aún está aquí. ¿Esto podría despejar algo? No. Momentillo. Vale, perdonad, gente, que me han llamado y bueno, ya está, solucionado. Vamos a ver si encontramos ya la iglesia. Aquí me parece que no podemos... Eso yo lo despejé, ¿no? Sí, esto ya estaba despejado, tío. Sí, esto ya lo despejé y no me vale para nada despejarlo de nuevo. A no ser... Un momento... Y no puedo hacer nada más. Bueno, pues venga. Vámonos por aquí. Eso fue... No he encontrado más fantasmas que precisen mi ayuda, tío. Me parece súper raro, tío. Me parece rarísimo, tío. Solo que os he encontrado 2 o 3... 3 o 4, no sé. Venga, vámonos a la iglesia. Policías y criminales se acostumbran a las luces rojas y azules. Pero aún así, a veces consiguen helarte la sangre. Te hacen pensar que esta vez podría tratarse de algo personal. ¿Qué ha pasado, tío? Uf, qué mal pinta esto, Qué mal pinta esto, tío. Gracias a Dios que estás bien. No, Joy, para. ¿Dónde va? Pero pinta muy mal, Algo les ha pasado a las chicas. Bueno, a la chica. La otra ya no puede morir más. Teniente, estaba en la escalera lateral. Dice que conoce al cura. ¿Y el padre Macaulay? ¿Está bien? Métela en el coche, la interrogaré yo. Buah. Y recordadle a Broyles que la puerta no se vigila sola. Sí, señor. Es una pregunta muy sencilla. No te pases. Uf. ¿Alguien ha dado con Baxter? No. Hemos ido a comisaría y a su casa. Ni rastro. Aquí huele a gato encerrado. Más que nunca, tío. Dime, ¿alguna vez habías visto algo así? En parte parece un maldito acertijo. Yo diría que todo parece Obra de un loco. No lo parece, lo es. ¿Obra de un loco? Tengo que llegar hasta la escena del crimen antes de que se lleven las pruebas. Pues venga. Habría que correrlo en la iglesia. Iris y Joy están en la iglesia. Tengo que asegurarme de que están bien. Hombre, Joy ya la tiene la policía. Iris no lo sé. Venga, vámonos. Vale, volvemos aquí de nuevo. Y aquí sea... La policía no encuentra a Baxter. La policía ha intentado localizar a Baxter sin éxito. Es extraño que desaparezca en medio de la investigación de un asesinato. Pero muy extraño, pero demasiado fácil, tío. Muy fácil. Aquí nos la quieren jugar los que han hecho el videojuego, tío. Seguro que nos pegan un giro impresionante, tío. Uff. Bueno. Habrán aparecido otros objetos. No. Parece que no. ¿Y si pasamos de ellos como de la mierda, tío? Uf, es que está lleno, ¿eh? Yo no puedo traspasar. Hostia, es que están muy cerca, ¿eh? Vale, pasamos de ellos como de la mierda, tío. Sí, claro. Aquí aún están las guarradas estas que no podré sortear, porque ahora el cura no está. Encantar. ¿Y esto cómo? Vale, ya sé lo que tenemos que hacer. Ven aquí. Ahora te poseo. Estamos ante un verdadero monstruo. Vete por ahí. Para él nada es sagrado. Vamos. Vale. Perfecto. Gracias. Estoy a punto de dar con algo. No puedo tirar la toalla. Nadie ha dicho de tirar la toalla. ¿Qué ha pasado aquí, tío? La fuente. Iris y la campana. Y la campana al lado, tío. Flipáis. ¿Iris? Tío. Joder, tío. Al final dio con ella, tío. Será hijo de puta, tío. Hostia, qué rabia, tío. ¿Cómo murió Iris? Estrangulada. A ver, un momento. Hostia, qué cantidad de cosas, tío. A ver, un momento. Dejadme mirar bien. Estrangulada no lo parece. No, estrangulada no, pero... A ver, disparada no. Piedras de la estatua podría ser. Arma improvisada. Muerte accidental no. Murió aplastada. Suicidio no. ¡Qué salvajada, tío! Como nos contaron en el museo. Las brujas. ¿Os acordáis de las piedras aquellas que había una mancha de sangre y todo? Igual que esto, tío. Iris fue víctima del campanero, pero ¿cómo dio con ella? Joder, tío. Hostia, qué mal me he puesto, tío. Me he puesto malísimo, tío. Pobrecilla, tío. Yo creía ya que estaba a salvo. A ver, necesitamos encontrar más cosas, ¿eh? Más hay por aquí. De aquí es de donde vengo. Inspeccionar. ¿Qué? Pesada. Posición original de la estatua. Aquí era donde estaba la estatua antes de que acabara sobre Iris. Sí. Ya. Joder, tío. Queda fatal, tío. ¡Ey! Hay dos cosas aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? Impacto aplastante. Se necesita mucha fuerza para agrietar el suelo de esta forma. Podría haber sido algo que cayó desde lo alto. De ahí. Algo desde la ventana de ahí. ¿Y esto? Arrastrar. Sangre de Iris. Debe ser la sangre que Iris fue dejando de sí mientras intentaba huir del asesino, tío. Aquí no puedo entrar, tío. Aquí tampoco. Y un gato molón no está, ¿no? Por aquí. No, porque si no lo escucharía maullar. ¿Qué más, tío? Que se me escapa. Aquí, esto. Estos son cristales, ¿eh? Seguro que la ha tirado de las de la ventana, tío. O no, no lo sé. Hay cristales rotos igual que en mi asesinato. 5 de 6. Me queda otra, ¿eh? ¿El qué? Ya no lo sé. Vale, vemos 1, 2, 3, 4. 1, ya está. 2, 3, 4. Me falta un 5, ¿eh? Ah, no, 5. ¿Y esto? Inspeccionar. Fuerza bruta. El asesino tuvo que haber derribado esta estatua. Vale, pues ya podemos concluirlo. ¡No! ¡No! ¡Para, por favor! ¡Déjame ir, te lo ruego! No quiero verlo esto, tío. Pues para tirar la estatua esta flipa, ¿eh? Joder, tío. No, por favor, no se pegue. ¿Qué es lo que quieres? Encima, venga, va. Para. Mierda. Si se hubiera quedado en el hospital, aún estaría viva. Sí, tío. Sí. No te aferres demasiado a lo que te mantiene aquí. Ah, son dos fantasmas, tío. No lo olvides. Esto no ha sido culpa tuya. Hostia, estoy respigado completamente, tío. Lo siento. ¡Fua! Ya están juntas. Ahora ya están juntas, tío. ¿Qué más ha hecho aquí? Maldito hijo de puta, tío. Hostia puta, tío. Ojalá dé con él. Ojalá dé con él. Vale, ahora el problema será subir allí. No, no es ningún problema en principio. Ah, sí, sí, sí lo es. Un momento, pero aquí veía unos tablones. ¿Puedo subirme aquí arriba? Este poder es inútil, ¿eh? En serio, ¿eh? Yo pensaba que sería mucho mejor, tío. No puedo subirme en ningún sitio, tío. Bueno, pues entonces solo puedo volver por aquí. Ah, mira, 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 mira. Agente. Bueno, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Estamos ante un verdadero monstruo. Bueno, todos pensáis lo mismo, ¿no? Pues sí, no. Razón nos falta, la verdad. Mira, ahora puedo subir donde antes no podía, tío. ¿Recordáis que estaba la mierda esa de los brazos? Pues lo mismo. Bueno, cómo ha cambiado todo, ¿eh? Aún están aquí todos los pasteles, totalmente buenos, sin moscas, ni hormigas, ni nada. Vamos a explorar un poquillo por aquí. Aquí, si no recuerdo mal, había un gato. ¿Estará aún? No, el gato ha desaparecido, tío. Aquí no puedo hacer nada. Aquí entré... Y entré y no he visto nada, no veo nada. Vale. ¿Algún símbolo por la pared? No. Pues nada, aquí no pintamos nada. Tenemos que Ey. ¿He visto algo brillar? No, pero debe ser un fallo o algo. Vale, pues nada, gente. Vámonos. ¿Dónde están las escaleras? ¡Ey! Ah, no, pues esto es para encantar. No me sirve de nada. Vale, esto es por aquí, fijo, tío. Vale. ¿Qué, amigos? Veréis lo mismo, ¿no? Cadáveres por todas partes. Bueno, este dice otra cosa. ¿Cómo puede haberlo hecho él solo? Sí, ¿y cómo ha podido tirar la estatua de 1 tonelada así, con un brazo? A ver, que alguien me lo explique. O sea, hay cosas, tío, muy raras en este asesino, tío. Es como sobrenatural o algo así. Aquí no entramos, ¿no? La otra vez, ¿o sí? No pudimos entrar porque estaba todo sellado, tío. O sea, estaba con la mierda esa y no podía subir. Tampoco hay... no parece que haya nada importante aquí, ¿eh? Hostia, de estas... yo tenía un aula así. Me acuerdo, un aula del colegio, tío. Era así, en plan U. Que aquí no hay nada, ¿eh? Mira, a ver. Antes de entrar ahí, que creo que es por ahí, vamos a mirar. Mira, ¿veis? Tenemos que mirar cosillas, tío. Santuario. Ni Ronan ni yo somos personas religiosas, pero estoy intentando convencerlo del significado que tiene un lugar tan tradicional como la iglesia Saint Benedict. Nuestra visita de hoy fue un soplo de aire fresco. El padre Macaulay ha dedicado su vida a servir la comunidad como nadie. Lo que ha hecho yo por los jóvenes problemáticos no es nada comparable con la intachable labor de este cura. Este hombre es un santo. Bueno, y podemos subir, ¿eh? Esperad. Bueno, estos lavabos, esos váteres parecen estar un poquito más limpios. Este es el de hombres. No parece que haya nada especial aquí, ¿eh? Vale. Pues nada, tenemos que... Pero estas escaleras, tío... A ver, vamos a entrar aquí. Vaya la faena que ha hecho aquí el colega, ¿eh? Joder. ¿Puedo seguirle el rastro? ¿Puedo seguirle el rastro a mi asesino aquí? Un momento. Vamos a ver si podemos encontrar... Revelar. Analizar detalles. ¿Qué está haciendo Iris? ¿Qué está haciendo Iris aquí, tío? Parece que esté resbalando. O alguien la ha empujado. Caer. Necesitar ayuda. Y... asustada. Iris huye. Al parecer, Iris tropezó como un grupo de gente mientras intentaban escapar. Hola, ¿se encuentra bien? Se ha quedado callada. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Influenciar. Uf, ¿qué podría hacer reflexionar por qué los mató el asesino? ¿Cómo? Cadáveres. Por todas partes. Buah, tío. Inspeccionar. Retorcida. Víctima retorcida. No tenía ninguna oportunidad ante él. Inspeccionar. Cristales. Destrozado. Cristales rotos. Más cristales rotos. Ninguna posibilidad. Víctima vapuleada. El asesino atacó sin miramientos a esa gente, sí, tío. Es que mira, tenedores... ¡buah! Ya me imagino yo la salvajada esta, tío. Inspeccionar. Pff, vencido. Víctima lanzada. ¿Por qué la tomaría con este pobre gente, tío? Pues no lo sé, porque más que nada, pues le pone. Le da cosa, le da morbo, tío. Me parece a mí. Comida aquí. Comida, más comida, más comida. Faltan 3 pistas, ¿eh? Vamos un momento arriba. A ver si se puede ir. Vamos. Uf, creo que esto será importante. Vamos a dejarlo para luego. No sé, me da a mí que es importante. Tengo 3... Me faltan 3. Esto nada, ¿no? Ey, esto... Ah, no. Pues parece que aquí no hay nada más, ¿eh? A ver... ¿Podemos influenciar? ¿Qué podría hacerle reflexionar sobre por qué los mató? Sobre el por qué los mató. El por qué. Yo creo que es por Iris huye. Víctima vapuleada. Esto es que es cuando están muertos. Víctima lanzada. Yo creo que es porque Iris estaba huyendo, tío. Sí, ¿veis? Él va por la chica. Va por la chica. La que se escapó. No a por nosotros. Y a raíz de eso... ¿Y por qué esta está viva, tío? La testigo dice que el asesino iba tras Iris y que los mató porque se cruzaron en su camino. Claro que sí. Concluir investigación. Inspeccionar. Vía de escape, exacto. Son los cristales que hemos visto abajo. Huella en el alféizar. Esa debe ser la ruta que siguieron tanto Iris como el asesino para llegar hasta el patio. Me queda otra, ¿eh? ¿Estará por aquí cerca? Ah, es que si me voy de aquí... O sea, la cosa está aquí, tío. La cosa está aquí, pero no sé dónde, tío. Aquí vemos una botella de champán... Consigo verlo, ¿eh? No consigo ver ninguna pista más, tío. Aquí arriba... Tampoco... Just married. Una boda o algo así. A ver... ¿Me ha salido algo aquí o no? Me lo ha parecido. Oye, pues no sé, ¿eh? A ver. Venga, saquemos una foto de todos antes de pasar al banquete. ¿Está bien? Está bien, no pasa nada. Tienes que ir con más cuidado. Él está aquí. Es mejor que retrocedas. ¡Para! ¡Lo tengo! Este crimen no es igual. El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte. A ver si hay más pruebas en el cuarto de Joy. Víctimas fortuitas, tío. Esta masacre no formaba parte del plan del campanero. Los mató porque se cruzaron en su camino, igual que a mí. Exacto, me pasó lo mismo, tío. Pasó exactamente igual, tío. Iba por la chica... Bueno, en principio iba por Cassandra, que es su madre. Pues luego se encontró a la chica, fue a por ella. Y nosotros fuimos asesinados como un daño colateral. Hijo de puta, tío. Será hijo de puta. ¿Pero quién es? ¿Quién coño es? Oh, no. Buah. Y el cura también, tío. Se lo voy a decir a la chica. Váyatela, tío. Hostias. ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Qué hacía aquí el asesino? Este hombre... Oh. A ver... Concentrarse, a ver qué pasa. A ver si... ¿Qué sonido nos das? A ver... Vamos a escucharlo de nuevo. Rosario. Sotana. Una herida. Vale, si vosotros lo decís. Murió intentando proteger a Iris. Eso no será ningún consuelo para Joy. Muerte del padre de Macaulay. Su último sacrificio fue morir protegiendo a Iris, tío. Pues no le va a gustar mucho. No le va a gustar para nada. Porque este era como su padre, tío. Vale. Y aquí no hay nada más. Bueno, a ver por aquí. ¿Qué es esto? Inspeccionar. Espantado. Residuo de un gato bufando. Algo ha espantado al gato. Y viene de ahí. Inspeccionar. Es la foto de su madre. Desechada. La tiró por el suelo. Foto hecha pedazos. Una foto de Joy y de su madre hecha pedazos tras caer en el suelo. ¿Esto? A ver... Analizar los detalles. ¿Qué hacía el asesino? Mirar. Asesino interrumpido. El cura entró en el ático donde estaba el asesino y esto dejó caer lo que tenía en la mano. Lo sorprendieron. El padre lo sorprendió por aquí. Y entonces pagó por ello. Es cierto, he visto unas pisadas de gato, tío. Antes aquí, fijaos. Unas pisadas de gato, exacto. Merodeando. Huellas de gato. Esas huellas, por lo visto, el gato todavía está por aquí. Sí, lo acabo de ver. No me pensaba que sería... Vale, pues vamos a sacar una conclusión. Podemos entrar aquí. Aquí no parece que haya nada, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Ah, bueno, una trampilla. Vale, bueno, aquí se acabó. Vamos a sacar la conclusión. ¿Qué hizo aquí el asesino? Vale, pues primero... creo que... vino... esto. El cura entró en el ático donde estaba el asesino. Y este dejó caer lo que tenía en la mano. Vale, primero este. Luego vino lo de la foto... Foto hecha pedazos. La foto de Joy y su madre hecha pedazos tras caer al suelo. Exacto. Y luego... uno de estos dos. O el gato... Hostia, pues no lo sé, ¿eh? A lo mejor es este. Sí. Puede que al principio no hagáis buenas migas, porque es algo arisca. Pero seguro que la habitación te gusta y con el tiempo os llevaréis bien. Descuide, me llevo bien con cualquiera. Estupendo, esta es tu habitación. Buah. Aquí estamos. Padre, ¿qué sucede? Joder. Vete, corre. El asesino venía por Joy, pero se llevó a Iris. Esto no tiene salida. No, tío. ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí, tiene mucho que explicar. ¿Gato? ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? Yo era subjetivo. El asesino iba por Joy, pero cuando descubrió que Iris se encontraba aquí, decidió matarla, como aquel que dice, vale, pues la mato. ¿Y el gato, tío? ¿Dónde estás? Coño, ¿qué haces aquí arriba, tío? Hace un momento estabas ahí. ¿Tú qué? Tranquilo, gatito. Tranquilo, soy yo, tu viejo amigo, Ronan. Una llave. ¿Qué ha sido eso? Una llave. El asesino dejó caer algo por ese respiradero. Puede que el gato me ayude a encontrarlo. Pues vamos a poseerlo. Hostia. El asesino dejó caer algo por un respiradero. Y ha sido cuando el gato nos ha tocado que lo hemos visto, tío. Bah. Encuentra el objeto que se cae al asesino. Vale, pues tenemos que poseerlo. A ver, tenemos que entrar por aquí. Oye. Oye, no puedes. Ah, vale. Bueno, vamos a ir tranquilamente. Oye, ¿y dónde está el gato, tío? Gracias por tu ayuda. Pero estamos en el mismo sitio, tío. Ah, pero estar aquí abajo. Mira, tío. Bueno, no sé si es una llave esto. Sí, tiene toda la pinta, tío. A ver. Yo no soy muy bueno en los sonidos por lo que veo, pero vamos a ver. Qué hijos de puta, yo qué sé, tío. A ver. Eso tiene pinta de llave, porque la llave cayó por aquí. Conozco esa casa. ¿Dónde viste esta casa antes? Hostia, pues... será esta, tío. Un lugar histórico de Salem, una mansión propiedad del juez, en la que se le dan los juicios por brujería de Salem en 1602. 1692. Exacto, tío. Ahí está. El escondrijo del asesino. Tengo que ir a la casa del juicio. Vale, escondite del asesino. Objetivo completado. Averigua qué ocurrió en la iglesia, completado. A ver... inspección al escondrijo del campanero. Es posible que el campanero se encuentre en la vieja casa del juicio. Muy bien. Vale. Logro desbloqueado. Fantasmas nunca mueren. No, tío, no. Vale. Pues venga, vamos a pasar canutas para salir. Vamos. Ha pasado lo mismo, tío. Por hacerme el héroe del demonio, tío. Cuidadito ahora, ¿eh? Hostia, podrías ir un poco más rápido, amigo mío, ¿eh? Hostia, tío. Estoy muerto. Estoy muerto. Ah, no. Estoy muerto, tío. Tío, encuentro en el juego 50.823 escondites y aquí no hay ninguno, tío. Es que, a ver. Yo la verdad es que flipo, tío. Pero bueno, gente, ¿sabéis qué os digo? Vamos a dejarlo aquí. Que ya llevamos unos 34-35 minutos. Ya veis la historiaca. Ya veis que... Bueno, han matado a Iris. El campanero va por ella. Bueno, iba por Joy, según tengo entendido. Y como Iris estaba ahí, pues de paso se la cargó. Ahora están, bueno, en cierta manera están juntas ya, las dos hermanas, en el mismo estado, todo y que, hostia, tela, tío, con el asesino, le tengo una rabia. Estamos ya, nos queda una pista por lo que veo, y no sé qué será, tío. Pero bueno, tenemos que ir, siempre me pasa lo mismo, encuentra a Joy y cuéntale lo que has descubierto. Tenemos que ir a buscar a Joy. ¿Que dónde está? Pues a saber, estará con los policías, ya veremos dónde está. Hostia. Lanzado contra ella. El asesino debe haber roto la ventana al lanzar a alguien contra ella. Sí, sí, ya lo vimos. Vale, pues ya tenemos las 8 de 8. Y en el siguiente episodio averiguaremos a ver dónde está Joy, cómo le explicamos todo, que el padre de la iglesia, que era un pseudo padre para ella, ha muerto por culpa de... No culpa, pero se ve que este Iris estaba allí y nada. Pero tela el asesino. Yo creo que Baxter no puede ser, porque seguramente lo será, pero si no me parecería muy evidente, demasiado, tío. Pero bueno, además me he fijado en los ojos, no parecen que sean claros. No sé, hay muchas preguntas, pero bueno, esperamos averiguarlas pronto. Muchísimas gracias de nuevo por pasaros en esta serie de vídeos que es Murdered Soul Suspect. Muy contento la verdad, por cómo está funcionando todo, por cómo está yendo todo. Y un placer enorme traer esta seriaca aquí, una de las más guapas para mí, llevadas hasta ahora aquí en el canal de Sanford. Una historia realmente acojonante. Y sin más, gente, me voy a comer, que ya es tarde. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Muchísimas gracias por el feedback, por el apoyo que aportáis día a día. Sois increíbles. No me merezco esto, no me lo merezco. No me merezco ese apoyo diario, ese feedback tan bueno que siempre tenemos vosotros y yo. Y que vosotros perdáis tiempo en escribirme, pues perdáis tiempo en mirar mis vídeos, que la finalidad de mi canal es que os lo paséis bien. Si os lo paséis bien, pues nosotros más que contentos. Muchísimas gracias de nuevo, cuidaos mucho y como siempre os digo, darle a like si creéis que el vídeo lo merece, pasáis la voz, compartid lo que queráis y nos vemos en Salem. Un saludo.